Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente a este día martes. Me gustaría primero confirmar si me escuchan, si no sé si el audio se escucha claro, si habrá alguna interferencia. Sí, se le escucha claro. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por confirmar. Recordamos un poco de lo que hemos venido trabajando anteriormente en la clase de principiante en el módulo 2. El día de ayer estuvimos trabajando lo que es el examen de medio curso, el midterm, que aparece en la plataforma oficial de inglés corporativo. En este caso, para el desarrollo o para darle continuidad al cronograma establecido por inglés corporativo, vamos a dar inicio esta noche a la sección número 4. Los voy a invitar, pues, antes de iniciar al trabajo que nosotros vamos a estar realizando en la sección número 4, a una actividad que les voy a compartir por medio de un enlace. Nos va a tomar aproximadamente 10 minutos el desarrollo y, pues, por favor, les voy a pedir estén pendientes del chat de esta videoconferencia. ¿Ok? Lo comparto en este momento. ¿Sí recibieron el enlace? Me confirman, por favor, si recibieron el enlace por medio del chat de esta videoconferencia. Sí, ya lo recibimos. Ok, perfecto. Bien, nos dirigimos a esta pequeña actividad que tenemos aquí, que es, pues, simplemente para practicar un poco el tema que vamos a estar desarrollando esta noche, que tiene que ver con los diferentes tipos de comidas. En este caso, vamos a estudiar, si ustedes observan, en la plataforma tenemos un food pyramid, que ¿okay? Es el que vamos a estar trabajando. Gracias.
Cuando completemos la actividad, les voy a pedir por favor que envíen una evidencia al grupo de WhatsApp que tenemos por ahí, ya sea una fotografía, una captura de pantalla, ustedes deciden.
Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. Dime. Buenas noches. Perdón, maestro. Ay, no sé, me siento hasta frustrada. Hola, hola. Parece ser que tenemos problemas de audio. No le estoy comprendiendo qué es lo que me quiere decir. No sé si le sucede a los demás también eso. Hola, hola. Sí, mister, se escucha algo trabadito. Sí, se escucha cortada, ¿verdad? Bien, le voy a pedir que tal vez, por favor, si nos puede escribir, por medio del chat de la videoconferencia, porque es que no se comprende qué es lo que dice, se escucha como bien robótico, bien cortado. Si me ayuda con eso, por favor, ahí podemos revisar. No se le escucha, teacher. No se le escucha, mister. Muy bien, ahora sí. Sí, sí. Sí, ese estaba muteado. Bien, les decía que se nos acabó el tiempo para completar la actividad que teníamos ahí en pantalla. Veo que ya muchos compartieron en el grupo de WhatsApp su evidencia de trabajo, lo cual está muy bien, muchos ya lo completaron. Y vamos a pasar ahora al tema que corresponde a esta noche, tema pues que, como mencionaba anteriormente, corresponde a la sección número 4. En la sección número 4 nosotros nos vamos a encontrar con el tema que nos dice, broccoli is good for you, okay? Have you ever listened to that expression? ¿Han escuchado ustedes alguna vez esa expresión? The broccoli is good for you. O en español, el brócoli es bueno para ti. ¿A quién le escuchamos esa expresión usualmente? A nuestras mamás. A nuestras mamás, sí. Ellas siempre pues, quieren que nosotros comamos saludable. Quieren siempre el bienestar para nosotros. Pasa que nosotros no hacemos caso. Bien. Aquí tenemos nosotros un food pyramid. Y está como dividido en secciones, en la parte inferior nosotros tenemos básicamente lo que corresponde a los granos, luego tenemos frutas y vegetales, luego tenemos las carnes y otras proteínas, o luego tenemos los lácteos y por último en la cúspide de esa pirámide nosotros tenemos las grasas, los aceites, los azúcares, etcétera, etcétera. Bien, esta pirámide que nosotros tenemos aquí realmente nos muestra o nos da una idea pues de algunos aspectos que pueden ser pues, saludables en nuestra dieta. El objetivo de esto, más que todo, no es enseñarle a usted pues, en qué consiste la pirámide y cuál es el uso que le vamos a dar, no. Mi objetivo en esta clase es que usted aprenda
sobre el vocabulario que se le está mostrando en este food pyramid. Aquí nosotros tenemos una pequeña descripción. Nos dice, for good health, eat a lot of greens, vegetables, and fruits. Eat some dairy, meat, and other proteins. Eat very little fat, oil, and sugar. Es como un pequeño consejo que se nos está dando. ¿Alguien lo puede interpretar? Tal vez no lo quieran traducir literalmente, pero sí lo pueden interpretar. ¿Qué se nos está dando en ese consejo? Si gustan, puede extender un poco lo que es la pantalla para que se lea mejor. ¿Voluntarios? No hay voluntarios. Vale. Se los voy a decir yo entonces. Este Food Pyramid, el propósito que tiene es crear un estilo de vida saludable. En la descripción que nos muestra aquí, nos dice que debemos comer muchos granos, vegetales y frutas, que son como los más saludables de la pirámide. De hecho, son los que se muestran en mayor proporción en la pirámide. Vamos a comenzar desde la parte inferior, que son los granos, las frutas y los vegetales, que son los que más debemos consumir nosotros. Dentro de estos granos tenemos bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. Okay. Also, in fruits, we have bananas, apples, orange, strawberry, mangoes. And in the vegetable part, we have the broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, and potatoes. Okay, as part of those, in this case, foods, can we mention some others that I haven't been mentioning this food pyramid? Podemos nosotros, parte de los que se muestran en esta pirámide de alimentos, mencionar algunos que se encuentran en granos, frutas y vegetales que no los muestra la pirámide alimenticia. ¿Qué otros podemos mencionar dentro de ellos? ¿Y estarán todos? Frijoles, teacher. Ok, beans. Si me pueden decir la palabra, pues en inglés sería mucho mejor, así la incluimos al vocabulario que vamos a estar trabajando. Beans. ¿Qué otro? Avocado. Ok, the avocado. ¿Qué otro? ¿Qué más? A ver, si no los quieren, peppers, green peppers, red peppers. Okay, very good. So, si no los quieren decir o no quieren abrir micrófono, también tienen el chat y escriban por ahí su respuesta, ¿sí? Escriban en el chat de la videoconferencia algo otros vegetales, algo otros tipos de fruta o granos que no están incluidos en la pirámide, que son, en este caso, no, según la pirámide, los más saludables, los que nos van a proveer de mayor salud si los consumimos en cantidad. Tal vez no en cantidad, sino en diferentes momentos de nuestra dieta alimenticia. Luego nos dice por aquí... Watermelon. Ok, watermelons y some others, and that correspond to fruits. Tenemos por aquí algo otros alimentos que si bien son un poquito más perjudiciales, pertenecen pues, siempre a nuestra dieta alimenticia porque nos proveen de proteínas, etcétera, etcétera. In those part, we have the meat and some other proteins. We are talking about fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef.
And also, we are talking about milk, cheese, and yogurt, in the case of the dairy. In the fat, oil, and sugar, we have cream, butter, candies, potato chips, and some others, okay, that are less, or that we have to consume less in order to have a good health. Aquí tenemos nosotros la pirámide. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una pequeña práctica. Voy a reproducir el video para que ustedes puedan ver, en este caso, la actividad que se va a desarrollar. Presten muchísima atención. Al final del video se muestra una actividad que es la que nosotros vamos a estar trabajando en parte de esta videoconferencia. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson. Okay, now we're going to stop there. As you know, this is going to be the activity that we're going to be developing tonight. We're going to express our likes or things that we don't like, or also we can express some likes that some other people have about, in this case, the vocabulary that we have in this food pyramid. I don't know if it's clear the activity or do I need to explain in Spanish? I think I need to explain in Spanish, right? See? Bye. Oh, God.
Ok. Vale, vamos a trabajar nosotros en base a los gustos y las cosas pues, que no nos gustan de cada una de las secciones que se muestran aquí. Estamos hablando de que de fat, oil and sugar vamos a sacar dos oraciones. Una expresando algo que nos gusta y otra expresando cosas que no nos gustan. Si nosotros queremos, o pues si está dentro de nuestras capacidades, podemos agregar más vocabulario a cada una de las secciones. Recuerden que no solamente son esas las que se muestran ahí. Ustedes pueden categorizar diferentes tipos de alimentos que están incluidos en fat o en sugar. Simplemente es, bueno, voy a retroceder un poquito. Sí, eso con el objetivo de ver el ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Okay. Aquí nosotros vemos dos oraciones. La primera dice, I like cream, butter, and oil. Okay. I like cream, butter, and oil. I don't like candies and potato chips. Podemos utilizar nosotros esa estructura de oración. Está perfecto. La idea aquí es que nosotros practiquemos el vocabulario que se nos muestra en esta pirámide. Vamos a crear, en esta ocasión, dos oraciones por cada una de las secciones. En este caso, una, haciendo uso, les decía en un principio, de la pirámide de, perdón, la sección de la pirámide que corresponde a granos. Vamos a crear otras dos oraciones de la sección de frutas, otras dos oraciones de la sección de vegetales, otra sección de carnes y proteínas, y la otra de lácteos, y por último la de grasas y azúcares. ¿Okay? No sé si está clara la indicación o necesito extender tal vez un poquito más o algo que no se haya comprendido de esta actividad. Dos oraciones por sección. Por sección, exactamente. ¿Sí? Dos oraciones de lo que gusta por sección y dos oraciones de lo que no gusta por sección. Sí. No. Una y una. Una sección de lo que nos gusta y una sección de lo que no nos gusta. Ah, ojo con esto. Si nosotros, para que no sea tan monótono el estar escribiendo I like, I don't like, nosotros podemos utilizar o pensar en nuestros amigos, familiares, y utilizar un ejemplo como el que se nos mostraba ahí. Decir, por ejemplo, a mi hermana le gusta la leche, el yogur, pero a ella no le gusta el queso. ¿Ok? Por poner un ejemplo, podemos hacerlo de esa manera. O si nosotros consideramos que lo queremos hacer de esa manera, podemos expresar nuestros gustos y las cosas que no nos gustan, en este caso, de los alimentos que se muestran en la pirámide. Les decía también que si ustedes están dentro de sus capacidades, pueden extender ese vocabulario y no usar necesariamente las que están en la pirámide. Utilizar también otras que ustedes categoricen dentro de la pirámide. No sé si me doy a entender ahora. Yes, Mr. Ok. Bien, vamos a trabajar en eso y la evidencia de trabajo la vamos a enviar nosotros por medio del grupo de WhatsApp. Vamos a intentar trabajar lo más que podamos en 10 minutos. Terminados estos 10 minutos, nosotros vamos a regresar a la videoconferencia principal y vamos a continuar con el desarrollo del tema. Si no lo hemos terminado, no se preocupen. Envíen únicamente la evidencia del trabajo que ustedes han realizado hasta ese momento. Los 10 minutos inician a partir de este momento. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Son las 8:35. 8:45, vamos a parar con la actividad y enviamos la evidencia.
Bye, mamá. Yo. Hey, mamá. Mira cómo lo estoy haciendo yo. Papá. Hola, mi amor. Mira que estoy, mira cómo lo estoy haciendo yo. Muy bien, solo restan 5 minutos. ¿Cómo vamos? Papá, ¿puedes pintar? Ya casi, ya casi. Okay, excelente. Mister, I have the question. Dígame. La palabra soya se pronuncia soy. Se puede pronunciar soya. Soya. Sí. ¿Y en writing, la escritura? ¿Perdón? ¿En el momento de escribirla, cómo? Se escribe de igual forma. Ah, ok. Michelle, podría poner la pantalla nuevamente de la pirámide, por favor. ¡Mami, va a llover! Gracias.
dos minutos. Muy bien, se nos terminó el tiempo, lastimosamente. Así que vamos a pasar a lo que es la actividad correspondiente de esta lección. Por favor, los que estén trabajando ahorita, tomemos un espacio y enviemos la evidencia de lo que hemos estado trabajando. Bien, en la parte superior, en la lección 4.2, nosotros tenemos un lesson objective. Y este lesson objective nos dice: by the end of this class, you will learn what count and what not count nouns are. Additionally, you will learn how to use the expression some and any. El objetivo, pues, de esta lección, nosotros vamos a lograr identificar cuáles son los nombres contables y cuáles son los nombres incontables. Muy bien, primero comencemos definiendo qué son nombres contables y qué son nombres incontables. ¿Qué entendemos nosotros por nombres contables? A ver, don Mr. Gallardo. Son aquellos que podemos expresar en cantidades, por ejemplo, un huevo, dos huevos, tres huevos, o un pan, dos pan, tres panes. Exactamente, excelente, Miss. Vaya, creo que más específico y claro no puede estar la definición. Cuando nosotros hablamos de nombres contables, dentro de este gran ámbito de nombres, nosotros tenemos como una pequeña definición. ¿Qué es un nombre? Primero, ¿qué es un nombre? Un nombre es todo aquello que nosotros podemos ver y tocar, ¿sí? O ver y sentir. En el caso de los nombres, pues se pueden dividir en grupos como personas, lugares y cosas, ¿sí? Por poner una categoría a lo que un nombre es. Bueno, dentro de los nombres contables y los nombres contables nos vamos a encontrar una gran infinidad, ¿sí? Una gran variedad de nombres en los cuales nosotros vamos a tener que identificar entre unos, contables e incontables. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un nombre contable y un nombre contable, gramaticalmente hablando?
si nosotros hacemos referencia a un nombre contable, nosotros vamos, como la misma la palabra lo dice, perdón la redundancia, vamos a contar, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Dependiendo la cantidad, pues nosotros podemos darle un número a ese nombre. Un huevo, 5 huevos, 8 huevos. ¿Ok? Un sándwich, 2 sándwich, 3 sándwich. ¿Ok? Ahora bien, hay nombres en los que eso de contar ya no aplica, ¿sí? No aplica, ¿por qué? Porque gramaticalmente no tiene sentido. Yo puedo decir un pan, perfecto, pero no puedo decir 2 pan o 3 pan. En inglés, en español tal vez nosotros podríamos tener la referencia de esto y estará correcto, pero en inglés no es así. En inglés, si nosotros traducimos este nombre, nosotros no le podemos dar, en este caso, un plural a ese nombre, ¿sí? Y creo que ahí es donde enmarca lo que corresponde a un nombre incontable, que este no puede obtener una forma plural, a excepción que nosotros le demos una porción de eso, porque yo puedo decir un pan, está correcto, ok, 2 pan ya no puede ser porque es incorrecto, porque no tiene sentido en inglés. Esto lo estoy trayendo pues como un equivalente, ¿verdad?, al español, para que tengan una idea de lo que yo estoy hablando. Ahora bien, lo que sí puedo hacer es crear porciones. Eso de crear porciones, yo puedo decir una porción de pan, ahí ya puedo utilizar los números. 2 porciones de pan, 8 porciones de pan, ahí nosotros sí podemos utilizar números, porque estamos particionando lo que es un nombre incontable, ¿sí? No sé si me doy a entender. Pongamos un ejemplo más claro. Por ejemplo, el azúcar, lo vamos a poner así como en español, un equivalente al español. Ya pasaste a preguntarle al hijo que para que pase a extraerme un champú. Don Omar, sí, dígame. Perdón, dije. Ok, muy bien. Vamos a traer un ejemplo pues bastante sencillo. Vamos a utilizar nosotros el nombre azúcar. Nosotros en inglés y en español no podemos utilizarlo como nombre contable. Es imposible decir quiero 2 azúcar o quiero 3 azúcar. Es incorrecto. Gramaticalmente no tiene sentido. Ahora bien, si puedo utilizar porciones, ¿ok? Puedo decir una cucharada de azúcar, o hablando en grandes cantidades, un kilo de azúcar, o un quintal de azúcar, 2 quintales de azúcar, 3 quintales. Eso sí lo puedo hacer, porque yo le estoy dando una porción a ese nombre incontable. No sé si queda claro la parte de los nombres incontables. Yes. Sí, yes. Ok, perfecto. Entonces estamos ready para ver el uso de some and any. Ok. Nosotros generalmente cuando vamos a utilizar la palabra some and any, usualmente utilizamos ciertas estructuras gramaticales. Por ejemplo, some and any significa algo o alguno, por más o menos el equivalente de algo. Tenemos, bueno, pueden ver ustedes en sus pantallas, no sé si lo estarán visualizando. ¿Sí lo estarán visualizando? En sus pantallas, la diapositiva que está ahí, en el cuadro. Sí, se observa. Tenemos la primera oración que nos dice, do we need any eggs? Ok, do we need any eggs? Que traducido al español sería como decir, ¿necesitamos algunos huevos? Necesitamos algunos huevos. El any nosotros lo vamos a utilizar cuando nosotros expresemos una pregunta o expresemos una negación. ¿Okay? Recordemos esto. El any, que traducido al español es algo o alguno, lo vamos a poder utilizar en preguntas y
en negación o oraciones negativas, por decirlo de otra forma. El some, que también significa algo, lo vamos a utilizar únicamente en oraciones afirmativas. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros un ejemplo bastante claro. La pregunta, do we need any eggs? ¿Necesitamos algunos huevos? Respuesta positiva o afirmativa. Decimos, yes, let's get some eggs. Sí, vamos a tomar algunos huevos. ¿Sí? O en negativo, no, we don't need any eggs. ¿Por qué some and any? Some usualmente se utiliza para afirmar. ¿Ok? Y el any en negativo, o si lo queremos expresar pues, en esta forma negativa dentro de una oración, la traducción ahí variaría un poco. ¿Por qué? Porque está, al expresar una negación, el significado cambiaría a ninguno. ¿Ok? Ninguno. En una pregunta, nosotros sí podemos utilizar alguno o algo, ¿sí? Pero en negación nosotros vamos a utilizar ninguno. Y ese ninguno es el que nos permite a nosotros complementar esa oración en negativo. No sé si me doy a entender con eso. ¿Sí? ¿No? Sí, vaya. Nosotros tenemos en la plataforma un pequeño ejercicio en el cual vamos a ponernos a prueba acerca del uso del some and any. El knowledge check nos dice, instructions, complete the conversation with some or any. En español, complete la conversación con some and any. Vamos a contestar nosotros lo siguiente. Por ejemplo, dice Amanda, the store doesn't have any potato salad. Doesn't have any potato salad. ¿Por qué estamos utilizando any en esa oración? Porque es una respuesta negativa. Es una respuesta negativa. Muy bien. Resolvamos ahora nosotros el primer ejercicio. Dice Adam, well, we have a lot of potatoes. Let's make any or some. 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 Okay. Amanda, okay. Do we have any or some? Some. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Todos concuerdan con eso? Sí, ¿no? Any. ¿Por qué any? It's a question. It's a question, okay. Because it is a question. Adam, no, we need to buy any or some. Some. Okay, muy bien. Siguiente. We need any or some onion stew. Some. Okay, very good. We need some onion stew. Oh, Adam, in this case, oh, I don't want any onions or some onions. It's negative, any. Because it's negative, we are going to use any for red, okay? The next one, Amanda. Then let's get some or any celery. Some, okay. And Adam, it says, no, I don't want some or any celery in my potato salad. Any. Why are we using any? Because it's negative, okay? And the last one, the last sentence. But let's put any or some apples in it. Some apples in it, okay. And Amanda, it says apples in potato salad, that sounds awful. What do you think about that? Colocar manzanas en una ensalada de patatas. ¿Será raro? ¿O sabrá bien? ¿Qué dicen ustedes?
Is it good or is it bad? Have you ever tried it? ¿Alguna vez lo han probado? No. Yes. No. Okay. Let's end the exercise. And here we have the 100%. That means that we got the 33 points for this exercise. We're going to stop here, and tomorrow we are going to see the lesson objectives. In this part, we are going to be learning about some common breakfast foods in different countries. And also, we are going to be practicing a conversation about some different cultural characteristics of the countries. We're going to stop here. The video conference, and I will see you tomorrow. Vamos a parar aquí la videoconferencia. No sé si alguien tiene alguna consulta. No, teacher. Perfecto. Entonces, vamos a dejar la videoconferencia hasta aquí. Y nos estaríamos viendo el día de mañana. Vamos a continuar con esta lección número 4. Así que pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Cuídense. Good night. Good night, teacher. Good night. Have a nice night. Gracias night. Por su tiempo, teacher. Thanks to you, sir. Thanks to you. Thank you for your time. Thanks to you, mister.